decíamos, un primer tiempo, sistemas distintos, dos centroatacantes para el conjunto de Santos, Montesinos y Franco, los costados para Rojas y Ramírez, un atacante y dos extremos para el conjunto de Santa Rosa, como hacíamos la mención de Ronaldo Cadeira, y a sus costados Hermosa y Zurita, que tuvo un buen primer tiempo, Giorgiro Salazar, en un remate al palo, tras un despeje a medias, y luego Zurita, el ex Muni, fue campeón con Muni de segunda en el 2014, no puede terminar la jugada. Castrillo, de la figura del partido para mí, Jorge también compartía por la buena tenencia de balón, el buen pase largo, no se decía Alexis Rojas. Si rematar con izquierda, luego con derecha, intenta buscar al paraguayo Franco y se pierde la jugada, pero mal parado queda Santa Rosa. Muy bueno el lanzamiento de Castrillón para Rojas. La decisión final no es oportuna, no es acertada en todo caso. Y por eso el partido seguía 0-0. Segundo tiempo, Alexis Rojas continuaba por banda. Centro, se pasaba Franco. Se para Fernando Ramírez para rematar con pierna derecha cruzado. Buena el despeje por parte de Mafla, porque está un poco tapado por Trías. Se encuentra con el balón y reacciona a tiempo. Luego vendrían los cambios. Santos mostraría que tiene un mejor plantel, porque cambia los delanteros, ingresa el argentino Argüello, ingresa Cirilo, ingresa Raúl Tito, y desde las individualidades va a encontrar el tanto. Aquí un error en la salida de Lojas, que es marcado, y Brian Hermosa lo pone a trabajar. Dijimos, la única que tuvo Aliaga. Sí, pero qué importante que en una te responde en 90 minutos el portero, la experiencia de Aliaga en su segunda temporada en Santos. El buen pase para Martinich, que ingresó por el central Montesinos, que estaba amonestado. Este zurdo formado en Rosario Central lo ubica Franco en el primer palo, y una más, o sea, tiene dos tapadas claves. Tiene aquí, le termina abriendo el dedo el bón y se podía poner el guante. Mafla, lo notábamos. Tiene dos tapadas claves en el segundo tiempo, Mafla. Es decir, no solo tiene el gol Santos, sino tiene una diferencia. Mira, de un saque lateral seguía Basilio, le cambia el ritmo a la jugada a Tito, la pelea a Cirilo y lo convierte al huello. Por eso son tres nombres que ingresaron. ¿Cuántos pueden poner dos delanteros, sacar y poner, cambiar un extremo y poner un extremo motito? Por eso Santos se encuentra entre los principales candidatos por continuidad de entrenador, por buen plantel. Qué cambio de ritmo que mete Tito. No hace falta un dribbling, tal vez, Jorge. Es trasladar bien el balón pegado al pie y con mucha velocidad, y así lo terminó siendo para el gol del zurdo. Sí, es zurdo Argüello, pero con derecha le dio los primeros tres puntos a Santos y esta primera victoria del inicio de la Liga 2.